No, muy brevemente porque realmente estaba mirando la hora, son 3 y cuarto, tenemos ya un retraso de 15 minutos que dirían como es, ¿no? Después se termina haciendo. Entonces, voy a tratar de ser súper breve. Hoy, tanto el profesor como el que canta en el momento, cuando estamos dando la presentación, aludía que a lo que significan los procesos de transformación, ¿no? Institucional y fundamentalmente lo que significa construir ciertos consensos en la creación de una cultura de la investigación. Y en verdad estos son procesos como de larga duración, ¿no? Nosotros, Fernando comenzó a hacer un planteo desde los 90. Yo recuerdo cuando yo ingresé a la UAI en el año 96, que fue el primer 97, el primer periodo de la UAI, que éramos 4 docentes, 2 encargadas y 2 integrantes, asistentes, ayudantes. Era una experiencia absolutamente marginal, ¿no? Y al mismo tiempo cargada como de un peso simbólico, una suerte de elite, que generaba unas tensiones muy complicadas, ¿no? Porque había una cultura de que la investigación era necesaria muy bien para quienes, pero que no era algo que nos competía, o al mismo tiempo de que todos éramos investigadores. Era como esa doble estándar, ¿no? Y ni una cosa ni la otra. Y todos somos investigadores, y ser investigador implica una determinada jerarquía en el ejercicio del poder. Me parece que ahí, hoy estamos, claro, 20 años después, en un escenario distinto, y creo que ese escenario distinto responde a procesos de acción institucional. Obviamente no son procesos naturales, responden a estrategias de acción. Que básicamente han pasado por estos, por esto que el decano decía de generar las condiciones de posibilidad, ¿no? Nosotros podemos ver números, y de hecho los tenemos, estamos trabajando incluso por, por evidenciar otros indicadores, que tampoco es un proceso sencillo, porque la definición de indicadores no es solamente una cuestión técnica, todos lo sabemos, es una cuestión política, de cuáles son los indicadores que mejor reflejan el proceso del cual queremos dar cuenta. Y qué cosas quedan adentro y qué cosas quedan afuera, porque uno tiene que jerarquizar, y cuando jerarquiza, incluye y deja afuera. Y el incluir y el dejar afuera no son cuestiones de género, tienen intencionalidad. En el mejor sentido, todos los hacemos todo el tiempo desde cuando armamos un programa de una unidad curricular básica. Incluimos cosas que no dejamos afuera. ¿Sí? Esto es parte de esto, los procesos de jerarquizar. Entonces, nosotros tenemos un montón de indicadores, algunos no los vamos a mirar acá, porque algunos incluso lo indicamos como nunca al comienzo. Pero sí lo que importa es entrar de, bueno, desde dónde partíamos, dónde estamos, en qué rumbo vamos, cuáles son las discusiones que podemos tener sobre la estrategia. Creo que fue el decano el que dijo en el comienzo, lo más desafiante de este espacio es acordar una estrategia. ¿Sí? Porque sabemos que podemos tener denominadores comunes, sus puntos de contacto, y también sabemos que hay, que es un terreno en disputa de visiones. No vamos a ser ingenuos, no todos pensamos lo mismo. Ahora, eso significa que no nos demos la posibilidad de dar la discusión a fondo sobre qué queremos hacia el futuro en términos del desarrollo de la investigación. No, significa, bueno, vamos a dar la discusión, respetando y sabiendo de que no pensamos lo mismo. Y que probablemente en algunos puntos tengamos zonas de encuentro muy importantes, serán aquellas en las que mejor nos apoyaremos para ir para adelante, y que tenemos diferencias, y que esa diferencia habrá que negociarla, discutirla, y bueno, ver en qué espacio nos encontramos. El proyecto Fase B, como decía Fernando, es un proyecto transversal. Es decir, obviamente, que 1.000.000.000 de pesos por año permitía hacer algunas cosas importantes, pero obviamente lejos de todo lo que el esfuerzo institucional puso en juego, eso tiene que ver con el presupuesto de la facultad, no con un proyecto de esas características. Lo que buscó, y tampoco las acciones que se desarrollaron, tienen que ver exclusivamente con la UAI, que fue donde se asentó el proyecto. De ahí que Fernando y yo, fundamentalmente, y Carolina también,
heredamos de alguna manera en el nuevo escenario institucional la coordinación de fase B, porque bueno, como ex coordinadores de la UAI, seguimos en el desarrollo de ese proyecto. Importa decirlo para aquellos que no saben, digamos, que esto tiene esta historia y que la coordinación responde a esa historia. Las acciones tampoco son los logros y los fracasos de este proceso no son, en todo caso, de exclusiva ganancia o responsabilidad de la UAI. Por las características del proyecto, es un proyecto transversal, en realidad, más o menos todos hemos sido partícipes en la gestión de alguna de estas cuestiones. Fundamentalmente, en este proceso muy tensionado, muy tensionante, pero es parte del proceso de transformación institucional, de construir una nueva cultura académica en donde la investigación tuviera un lugar en el cual, hoy el decano decía, hemos avanzado, pero también es verdad que yo me pongo el guante de lo que planteaba Randall. Acá hay cosas que todavía nosotros no tenemos claras. La facultad devolvió el 4,5 para la enseñanza del grado. La investigación está cuantificada. Si vamos a la ejecución, la cuantificamos también. La extensión la cuantificamos también. ¿Cómo se operacionaliza la integralidad, de la cual todos nos llenamos la boca? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo efectivamente se pone en práctica esto? ¿Cómo se traducen las contrapartidas de acuerdo a cada docente? ¿Qué significa esto? Cuando yo le digo, decía, no todos tenemos que hacer todo. Está bien, ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno? ¿Cómo esto se visibiliza en términos de la práctica docente? ¿Cómo se contabiliza? Si vamos a cuantificar horas de enseñanza de grado, es un tema de cuantificar, es la pregunta, se trata de cuantificar. La tensión entre presencialidad y producción, ¿cómo la jugamos? Porque tiene que ver con esto, Fernando decía, seguimos observando importantes déficits en materia de publicación. Podemos dar números. ¿Cómo resolvemos? ¿No? Entonces, nosotros, estas preguntas, el avanzar, ayer escuchaba una conferencia en YouTube de Subirats, una especie de filósofo, sociólogo español, y él decía, está bien, más en estos tiempos. Cuanto más avanzamos en el conocimiento, más complejidad tiene el conocimiento. Cuanto más sabemos sobre determinadas cosas, más complejidades tiene lo que necesitamos saber. Lejos de se ha investigado todo esto sobre este tema, entonces no tengo mucho más que investigar, porque en realidad no está investigado, porque en realidad está saturado el tema. Lejos de ese pensamiento. Cuando nosotros avanzamos, lo que hemos avanzado en un tiempo relativamente corto, las preguntas que surgen tienen una complejidad que no tenían. Nos surgen nuevas preguntas, nos exigen nuevos acuerdos, pactos institucionales y nos colocan frente a otro desafío. Entonces, esta construcción de la cultura académica no es posible si no vamos logrando ciertos acuerdos, ciertos consensos. Obviamente hay un punto que tiene que ver con la formación de posgrado, los números están a la vista, tenemos un importante número de docentes que estamos estudiando para nuestros títulos, tenemos algunos otros problemas que tenemos. Pero que tiene más que ver con la cultura institucional, lo hablábamos con Karina y Fernando ahí, más que, tiene más que ver con esta línea que con lo que implica hacer una tesis de maestría o doctorado. Hoy, la cultura que reina es que la tesis de maestría, que de todas maneras ha tenido una crisis, que la tesis de maestría y doctorado es un acto individual. Es una producción individual. Esto es una concepción que nosotros la hicimos práctica, pero en realidad sería interesante preguntarse dónde viene, por qué la pensamos así. ¿Por qué los maestrandos tienen cada uno que hablar con su campo, con su aislado? ¿Forzamos el vínculo con los grupos de investigación o con los programas que también están solapados? ¿Saben muy bien qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es un programa? ¿Para hacer lo mismo?
Esa es una cosa que tengo que dar la discusión, pero no está claro cómo se integran a los programas, a los grupos de investigación, para qué. Entonces, la formación de posgrado nuestra, de todos nosotros, nos genera otros problemas. En términos del desarrollo de la investigación en el contexto de grupos de investigación, no de la investigación individual, de grupos de investigación, que el último reglamento que tenemos es del 2008, 2009, 2010, luego ahí, en 2010, no estaba la coordinación. Y después, ahora estamos relevando nuevamente. Estamos empezando a relevar la base de eso. Ahí tenemos un tema. Desde qué es un grupo de investigación, podemos discutir la definición, hasta cómo se integra la formación de maestría y de doctorado de los docentes en líneas de investigación y en grupos de investigación. Este es un tema que no solamente nos cabe a nosotros, ¿eh? Hay otras facultades que tienen estos mismos problemas de esta fuerte concepción de que la tesis, como es arte individual, la investigación es super individual. Y ahí tenemos un problema de concepción. El mejorar las condiciones para la investigación, para el desarrollo de la investigación, nos genera también algunos temas que es interesante. Nosotros hace 6-7 años empezamos a dar una discusión sobre las agendas de investigación. Si había que definir agendas de investigación. Y en realidad hoy nos podemos plantear, bueno, capaz que tenemos que discutir otra cosa, y es realmente cómo enlazamos conocimiento, investigación con extensión. ¿Qué significa ese vínculo para definir una agenda de prioridad de investigación? Hoy uno mira y tal vez hay una dispersión tan impresionante de línea de investigación que no quiere decir que no se esté investigando, pero es una dispersión que en realidad el tener un corpus de investigación más potente, comunicable, que impacte socialmente, me parece que todavía ahí tenemos un. Y tiene que ver en parte con cómo lo organizamos, no solo, pero en parte tiene que ver con cómo lo organizamos. El tema de la dedicación horaria, hoy nosotros hemos implementado de manera muy importante la dedicación horaria, las horas de dedicación horaria de la facultad. Ahora, el punto también es estas 27 horas promedio, ¿cómo rindan, no? No solamente el incremento de la cantidad de horas, sino cómo rindan. Y cómo viene también el desarrollo académico, pero particularmente en términos del desarrollo de la investigación. De ahí también tenemos un punto que, más allá de las mejoras que podemos ver en los últimos años, desde el 2009, cuando arrancamos con fase E, 19 horas promedio, a tener hoy 27 horas de dedicación promedio por docente, ese cambio importante en términos de dedicación, también hay que ver, bueno, cómo se traduce en términos de la producción. Esto lo vamos a cambiar después. Yo creo que hay una serie de planteos que surgen de todo este proceso. Este es un relato implicado, es el relato de quienes hemos estado en la coordinación de este proceso. Probablemente haya otros relatos que surgen desde otros lugares. Para eso es un encuentro, para dar esa discusión. La idea es que luego de que ustedes estuvieran como 2 horas escuchando desde acá, bueno, podamos tener un espacio más de diálogo entre nosotros, entre todos, para dar una discusión que nos permita, por lo menos, aspiramos a lograr algunos acuerdos básicos, ver si es factible algunos acuerdos básicos.